Hay personas que luchan un día y son buenas. Hay personas que luchan un año y son muy buenas. Hay personas que luchan muchos años y son mejores. Pero hay las que luchan toda la vida. Esas son las imprescindibles. Estas palabras del escritor alemán Bertolt Brecht podrían referirse a Stefan Turcios, un hombre que nació en un pueblecito salvadoreño, creció en ambiente de iglesia y desde muy joven fue sensible a las necesidades del prójimo, siempre del lado de los que más sufren. Tuvimos la ocasión de hablar largo rato con él, de su historia y de su gente. Yo quería a la gente, me gustaba mi pueblo, así como localidad. Y entonces yo hacía grupos juveniles, yo andaba siempre tratando de que hiciéramos algo para promover nuestro pueblo. Cosas pequeñas, arreglar la cancha, poner los tableros, ir a pedir limosna para ayudarle a alguno. Tengamos una bibliotequita, aquí no hay nada, una casa donde ir a jugar ping-pong, que sea. Cositas así, ¿ve? Salíamos a dar catecismo a las escuelitas de las barriadas pobres, o hacer pastoral en alguna parroquia, ¿ve? Y ese contacto con ese mundo como que a uno lo hacía sensibilizarse un poco por las cosas de la gente. Había otro contacto con el mundo universitario, más científico, y bueno, un intercambio que rompía el esquema de la vida del seminario. Y creo que eso también fue un factor bien poderoso que hiciera que uno creciera con más mentalidad de compromiso social. Obviamente en este país habían cosas que estaban pasando, noticias de problemas sociales, de conflictos en algunas zonas rurales, algunos problemas de algunos sacerdotes que no los dejaban entrar o que los querían expulsar del país. Y como que a uno, que la juventud esa cosa la absorbe, como que es por aquí ve el camino, este es el lo que hay que hacer, pues. Eso es estar comprometido. Uno encerrado en el seminario, en la universidad, si quieres, va como configurando la idea de que hay que luchar por un mundo mejor. Pero hay que conocerlo, no lo conocemos bien. Es que yo no sé si, porque no había, digamos, un pensamiento que lo tuviéramos así, hay que darle vida a esto, sino como el deseo de servir más, de estar más identificados con la gente, de vivir con ella, de estar en sus problemas, aunque no tuviéramos nada que ofrecer más que nuestra presencia. Tierras en manos de pocos, falta de alimentación, salud y educación para la mayoría, el pueblo que se organiza para reclamar lo que le pertenece y los poderosos comienzan una represión. Primero, amenazas, después matanzas. Y en 1980 estalla la guerra civil que tardará en acabar 12 largos años, cobrándose miles de vidas. Estefan vivía muy de cerca todo este terrible periodo en la historia de El Salvador y sufrió las consecuencias de permanecer junto a los más débiles. 78, el 14 de abril, andábamos con un grupo de catequistas de ahí de la parroquia donde yo trabajaba, recogiendo alimentos para llevarle a campesinos que teníamos refugiados en la parroquia, porque en la zona de San Pedro había habido una invasión y habían entrado por primera vez, como después ya se hizo moda. Pero entró la guardia, la policía, el ejército y capturaron gente, mataron gente y la gente salió huyendo. Entonces unos cuantos que fueron a parar allá en Ejapa, donde yo estaba,
los teníamos ahí, pero había que... Y luego ver cómo llevar a otras partes. Y salimos, pues, así a pedir. Cabal, en el camino, estaban esperándonos la guardia de Quetzaltepeque. Y nos llevaron a los 5. Bueno, torturado, golpeado, abandonado ahí. Supuestamente yo era líder y a mí me tenían que sacar toda la información. Esa era la cárcel, ¿no? No, eso eran las cámaras de tortura en el cuartel general de la guardia. Bien. Y y uno como que llega a la convicción, bueno, todo esto es premio, vea, todo esto es parte de lo que estamos haciendo. Y yo no sabía qué pasó con los otros, porque ya no los volví a ver. Desde ese día 14 no los volví a ver. Choques eléctricos en los testículos, en el cuerpo, aquí. Para mí era... Porque nunca había vivido esta cuestión. Como, ellos le llamaban la licuadora. Porque sí me acuerdo que dijeron, pongámosle la licuadora a este baboso. Y yo me imaginé que era un volado donde me iban a moler. Pero no era unas cosas que, como yo estaba vendado, me metían aquí, me las ponían. Descargas eléctricas. Y, por supuesto, golpes, ¿verdad? Culatazos. Y no había comida. Bueno, mi convicción, ¿verdad?, de que esto era parte de la vida, pues. Por andar en esto, esto es... Ahora, ¿cómo aguantar esto? ¿Cómo resistir? Yo me recuerdo que en la cama donde yo estaba, porque me pusieron desnudo en una cama con hierros, sin colchón, vea, esposado. Pero yo medio miraba por aquí y creo que ese día habían tenido clases sobre metodología de torturas. Y había un esquema en la pizarra y ese me clarificó, porque ahí decía que hay que castigar como que este sienta la muerte, pero que no se muera. Sí. El objetivo es hacerlo sentir que se va a morir para que cante. Sí. Entonces dije yo, bueno, entonces voy a aguantar todo lo que sea, a ver, así no me voy a morir. Bien. Me recuerdo que mi hermano trabajaba ahí en la guardia, él era de los que dirigen la banda de música. Y él me había visto. Y él había hecho todo lo posible por sacarme, pero a su manera. Y como yo estaba todo débil, sin comer, mal, me bajaron a unas carcelitas donde solían meter ellos a los guardias indisciplinados, borrachos, o que los castigaban por alguna cosa ahí. Ahí me metieron. Y ahí me llevaban ya de comer, yo ahí me iba componiendo. Y entonces pude platicar con mi hermano. Mirá lo que estás haciendo. No nos querés, fíjate, yo aquí tengo carta blanca. Yo nunca he hecho andado babosadas. Y vos, mi papá, mi mamá, no pensás en mi abuelita. Claro que sí, pues. Pero, ¿vos qué les crees lo que están diciendo, pues? Si estos joden a todo el mundo, pues. Y yo estoy aquí sencillamente porque soy de la iglesia, pues. ¿Que no te has dado cuenta que están siguiendo la iglesia? Yo aproveché para mandar en un papel de cigarros una notita a mi mamá, diciéndole pues que pidieran al Señor, vea, como yo estaba haciendo oración, yo estoy seguro que voy a salir de aquí, porque yo no ando haciendo ninguna cosa mala. Dios proveerá, vea. Quieren que yo sea un Judas, porque ya estaba la onda esa que mi hermano me dijo, mira, que quieren que platicas con el presidente, y yo no sé qué él querrá con tú, pero vos decirle que sí, que no sé qué. Entonces, todo eso yo lo puse ahí. Quieren que yo sea un Judas, pero yo no, ¿cómo se ponen a creer? Su hijo querido, besos y abrazos. Mi hermano, en lugar de llevarle ese papel a mi mamá, se lo llevó al director de la guardia. Mire, si mi hermano es bueno. Puchica, mi hermano no sabía lo que estaba haciendo. Entonces, en la noche, ese mismo día me llegaron a sacar de ahí y me volvieron a subir al G2. Y me agarraron así sin tanta cosa, pegarme y todo. Que yo no quiero ser Judas, que yo no sé qué.
el que dirigía las torturas, un teniente Castillo. No sé si fue el siguiente día de que le di el papel a mi hermano, cuando fue eso de que me llevaron allá arriba. Me bajaron que me bañara. Me llevaron jabón, rasuradora, me llevaron ropa limpia. ¿Qué pasó, vea? Nada, era para llevarme a donde decían que iba a estar el presidente Romero. Y ya salí. Yo me conozco allí así geográficamente la situación. Sentí que salimos de la guardia, agarramos en dirección al centro de la ciudad. Y no, a dos cuadras se metieron en un motel que está enfrente de la guardia. Y allí me metieron en un cuarto. Yo vi un televisor, una cama, ¿ya? Y un guardia ahí. Y yo esposaba. Mientras llegaba el señor que iba a entrevistarme. Y efectivamente, al ratito llegó, me metieron al baño y ya entraron. Iban con esas gorras navarones, con sus metralletas. Y ya, bueno, todo un proceso. Yo medio recuerdo ahorita que me dijeron, ¿qué es lo que más querés ahorita, Estefan? Que me dejen ir para mi casa. Ajá, ¿te querés ir? Sí. Ah, bien, andate. Dale las esposas, andate, andate. Yo no me moví, porque dije, todo ahorita me van a matar, van a decir que yo voy huyendo. Entonces, ¿por qué no te vas? Si no me han dado mi cédula, pues salgo y me van a agarrar y otra vez me voy por adentro. No, 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 bien sabes que te van a joder tus compañeros. Así. Vos sabés que aquí, en esta casa, nadie sale vivo. Así es que, ¿qué nos das a cambio de tu libertad? Yo esa voz sabía que no era la de Romero, pero tampoco alguien que yo conociera. Pero cuando yo salí del baño le vi trajes que no eran de guardia, era de un militar. Y entonces me dijo, aquí todo se arregla conmigo. Yo he venido al grano. Quiero que colabores con nosotros. Ahorita nosotros te vamos a remitir a los tribunales. Y allá van a caer tus abogados y toda tu babosada y te van a sacar como héroe. Pero vos vas a estar colaborando con nosotros. Y entonces te vamos a dar tu sueldo. Si quieres una casa, te la ponemos. Pero vos lo que tenés que hacer es evitar que se den cuenta de esto. Y nos vas a estar pasando información. Y trata de llegar bien arriba, muchacho. Oye, eso es jodido, man. Ahí tenés, y me echaron todo un comentario contra Monseñor Romero. No lo hemos matado porque nos está sirviendo. ¿Ya? Para ver por dónde lo oyen, para ver todo esto. ¿Ya? Y ir controlando a la gente. Ese viejo es un tonto útil. Cuando la izquierda ya no lo quiera, la misma izquierda lo va a joder. A nosotros no sirve. No, porque no nos cuesta ir a botar esa radio, ir a destruir esto y lo otro. No lo vamos a hacer. Monseñor Oscar Romero, un hombre al servicio de los pobres, fue asesinado en marzo de 1980, mientras celebraba una misa. El día anterior a su muerte había pedido a las Fuerzas Armadas, durante una homilía, que cesara la represión. Pero en fin, bajemos a la realidad. ¿Estamos o no estamos? Pues no, primero porque siento que me han sobrevalorado. Creen que yo soy una gran cosa. No, yo no estoy. Yo soy un colaborador, un servidor. ¿Ya? Si eso tengo que dejar de hacerlo, no creo, porque es cuestión del Evangelio. Pues. Yo no sé si usted ve que la gente está sufriendo, no le va a llevar a. No, no va a hacer nada por ellos. Eso es lo que yo hago. Pues. Terminó el hombre molesto. Dijo, bueno. Estás perdiendo la oportunidad que te estamos dando. De aquí para allá, atenete a las consecuencias. ¡Al baño! Yo digo, me levanté como nunca me he levantado, haciendo una fuerza, queriendo ser de hierro para que no me entraran las balas, porque yo creí que al levantarme al baño, allí me iban a... ¿Vean? Pero no, era para quitarse las máscaras y salir allá y subirse en su carro. Ahí quedó. Y al ratito llegaron, me agarraron, me metieron así con una cólera
en un carro viejo y dije, bueno, ahorita me van a ir a matar al playón. Playón es una zona donde aparecían muertos. Pero no, cuando bajamos ya yo iba en el carro viendo por dónde va el motor, ¿vea? Y ya, no dije la guardia. Ah, vale. Volvimos a entrar a la guardia y ya. Es que yo rezaba, pero es que yo no rezo así como ahora, vea, sino, Señor, vea, este es tuyo, pues. Si desde el principio te lo dije, yo me voy a tus cosas y tú te vas a las mías. Y el intercambio era que él estuviera con mi familia y yo en la de él. Eso era todo. Estoy aquí cumpliendo tu santa voluntad. Si hasta aquí llego, hasta aquí llego. Mis compañeros, alguna vez, por ejemplo, nos encontramos con aquellos que habíamos vivido juntos y me dice, mira vos, ¿y todavía crees en Dios? Así le dijo Toño. Sí puedo. ¿Y qué te pasa a vos? ¿Vean? Ah, todavía no has evolucionado, ¿vean? A chivo le dije, ojalá llegue donde vos andás, pero yo ahorita estoy bien. ¿Vean? Si no fuera por esto, yo no sé dónde estaría. Mi fortaleza es mis convicciones religiosas. Y me preocupa porque vos has sido más creyente que yo siempre, pendejo. Así nos tratábamos. Era mi amigo. Habíamos vivido juntos. ¿Cuántos años? Él no me dijo más, tal vez por respeto. Pero me dejó aquello de que... Si, ¿cómo va a ser eso? Que uno por meterse en la revolución deja de creer en Dios. Yo no, pues. Y si me van a obligar que yo tenga que dejar creer en Dios para ser miembro de una organización, pues nunca se va. No, yo no voy a ser miembro, ¿vea? Yo seré un servidor, ¿vea? Pero yo no voy a dejar a mi Dios, ¿vea? Punto. Entonces, la otra cosa, yo siempre estuve aquello, ¿no? Es que en este punto coincidimos, ¿vea? Marxistas, comunistas, guerrilleros y cristianos en defender a la gente. Entonces, yo soy un cristiano, yo aquí estoy en calidad de cristiano. Sí, que nos dé siempre su fuerza. O sea, yo ahorita siento que necesitamos revisar bien todos eso del reinado de Dios. O sea, cómo hacer que ese reino de Dios que pedimos en el Padre Nuestro siempre realmente venga a nosotros. Porque somos un pueblo abatido por la naturaleza y por las mismas relaciones humanas. Las relaciones con empresa privada, que son siempre dolorosas, de injusticia, de saqueo. Entonces yo digo, ahí está Dios con nosotros. Que no nos desampare, que no nos abandone, que nos diga, siga dando su fuerza y su luz. Porque te digo que mantenerse firme en estas situaciones no es fácil. No es fácil. Quisimos conocer también el punto de vista de Estefan acerca de la relación entre los países del sur o países empobrecidos, grupo en el que se encuentra El Salvador, y los países del norte o países enriquecidos. Hay una fuerte priorización de lo beneficioso, de la ganancia económica, poniendo por debajo a la persona humana. Y yo siento que el norte en eso no se logra identificar, no sé si es que nunca lo va a poder hacer, con el espíritu del Evangelio. Y nos ayudan, pero muy miserablemente. Y ahí, pero nunca lo sacamos de su miseria. Eso hacen los países del norte con nosotros. Nunca nos ayudan de verdad. Decir, vamos a sacar a este, porque así se hace, sacamos una persona y a ella en concreto la ponemos adelante. No podemos con todos, pero con este, vean. Pues nosotros yo no he visto que hayan priorizado con nadie. A esa gente que tiene buen corazón, que tiene deseos de ser alguien, sepan lo que uno es alguien cuando sirve a los demás.
ya no piensan solo en sí mismos. O sea, la vida se vuelve difícil de vivir, una soledad y cuando uno solo piensa en uno. Entonces, cada quien desde su realidad ayude al otro. Nuestros pueblos en el sur, todos, estamos necesitados de la mano del prójimo que está en el norte. Sálvense salvándonos a nosotros del hambre y de las injusticias.